el juego que anima en Coquimbo Unido y el Audax italiano. El juego de Ríos, buena pelota para Oliver y el primero, ¿eh? Oliver y el primero, gol, 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 gol del Audax italiano. Me parece que es Ríos el que asiste a Oliver Rojas, que define, que le rompe el arco Diego Sánchez. Es el 1-0 en el partido. Golazo del Audax italiano. Otra Galani. Por dentro la viene pidiendo Cabral. Movimiento de Cabral para Parra, que es bloqueo de Oso. Sigue Cabral. Acá viene Holgado. Y puede venir el empate. Tapó Muñoz. Tapó Joaquín Muñoz. Tapó el portero Muñoz ante la chique cuando quería Holgado el empate en el partido. Tapó Muñoz. Apura Cornejo. Busca Holgado. Pelota por dentro. Chandía. Tapó el portero Muñoz, tapó Joaquín Muñoz otra vez ante el tiro de Chandía, balón al lanzamiento de esquina. La deja para Galán y la mete al área, lo buscan por acá Cabral, salta Tapia, le queda Chandía y puede abrir el empate. ¡Uy! Dice la gente, se pone de pie, se toma la cabeza en la tribuna del Sánchez, rumoroso. Era, ¿por qué no? El empate en el partido de Chandía que probó. Este es Cabral que mete centro, primer palo. Gol de Coquimbo Unido, llegó Cabrera para conectar. A mi entender me parece que la pelota pega en Muñoz y se va para adentro desde el balón detenido en un nuevo lanzamiento de esquina. Coquimbo Unido llega al empate. Quiero ver si fue Cabrera o Muñoz en contra. Y este es un tiro libre. Roja Bet, la casa de los chilenos, le favorece a Coquimbo. Centro que viene de Cornejo, pivotea Holgado. ¡Viene el 2-1! El pivoteo de Holgado, que no sé si controla con la mano, porque eso es lo que pide la gente del Audax italiano. Sin embargo, Glavia aprovecha, pasa la red. Señoras y señores, 2-1 para Coquimbo Unido, no exento de complicaciones. Está bien que la vaya de paro. Claro, acá por la posición de la cámara. Parece que le pegaron la mano, ¿no? Pero tampoco es clara, jugada. Da primero en el vientre, Glavi, y luego es lo que pasa a rozar la pelota. No está fácil de todas maneras, ni para nosotros, ni para usted que está en su casa. La saca para Chandía, que está en el duelo con Oliver Rojas. Pasa Chandía, le pincha a Rojas. Sí, se lo llevó puesto Francisca Vargas, ¿ah? Iba a ser el primer amonestado en Audax italiano, el autor del gol, el número 16, Oliver Rojas. Coquimbo y el Audax viene buscando arriba a Javier Parragués. A ver cómo lo termina Coquimbo, que busca el 2-1. Sacó Pereira. Aquí venía Muñoz para despejar. Pelota arriba, lucha por acá. Rivero, viene Rivero, viene Rivero. La preparó, va Álvarez. Y el segundo de Álvarez. Qué cerca pasó. Qué cerca pasó la definición del gringuito Álvarez. La pelota dio en Diego Sánchez y se fue al lanzamiento de esquina para Audax. Habrá lateral para Escobar. Y este Holgado, buen taco, pasó Farfani. Puede venir el segundo, 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 puede venir el segundo. Tapó Muñoz, tapó Joaquín Muñoz. Tapó el portero Muñoz, que estuvo notable para evitar el 2-1 de Coquimbo Unido. Señoras y señores, tirazo de Nico Rivera. Centro cerrado, va de Palavecino. ¡Ah! ¡Glavi, gol! ¡Gol! De Coquimbo Unido. El centro de Palavecino, el cabezazo de Glavi que sale celebrando. Ahora sí, dice el 6 Pirata. Celebran en el puerto Coro. Alta arriba, mete por acá, lucha para Vecino. Ah, no, para Rivera, que se lleva un cariñito. Sí, de Oliver Rojas, que será molestado en el juego. Fran. Tú lo
dijiste, Pato, una nueva amonestación, doble amarilla, Oliver Rojas. Hay que recordar que ya estaba amonestado del primer tiempo, finalmente expulsado, con uno menos terminado. Es para amarilla, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Veremos qué hace Coquimbo, que me parece la va a tener allí, ¿no? Sí, estaba cantado aquello. Viene Parragués, Rivera al espacio. Rivera puede venir el tercero, puede venir el tercero, puede venir el tercero. Rivera la tiró atrás por Holgado. Rivera va. ¡Gol! ¡Gol! De Coquimbo Unido en el cierre del partido para el respiro del Nano Díaz. Para la alegría de la familia del fútbol de Coquimbo Unido, el Nico Rivera marca el 3-1. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, no hay tiempo para más en el Puerto Pirata. Gana Coquimbo Unido 3-1 al Audax Italiano.